ahora vamos a hablar de algo que nos pasa a todos. Sí. El famoso dolor de espalda. El dolor de espalda. El dolor de espalda. Uno dice el de espalda, pero es como, como que en distintas partes, pero como que el genérico que uno usa es como eso, ¿no? Ahora, y no duele la espalda. No es por ser SOA, pero es verdad que mientras más viejo te pones, más duele la espalda. No sé quién se lo habrá dicho, pero se entiende. Me pasa a mí, no sé si no te pasa a vos. Sí, me pasa mucho acá. Tengo como tomado acá. Estamos con José Miguel Poblete, de la clínica Dávila Vespucio. ¿Es verdad el concepto de como que tengo tomado? ¿Por qué uno dice eso? Bueno, eso es una explicación que muchas veces tratan de dar los pacientes cuando sienten este tipo de molestia musculoesquelética. Claro. Porque lo sienten siempre en los recorridos donde están los músculos, ¿cierto? Entonces siempre refieren que los músculos se les contracturan, se les aprietan en la zona donde refieren el dolor. Es muy típico eso. ¿Y cómo se diferencia por una mala postura? Porque uno puede tener escoliosis, por ejemplo. Yo tenía escoliosis cuando chico. Una hernia cervical. Que parado. También tuve hernia cervical. No, al revés. Al revés, pues. Ah, escoliosis porque hiperlordosis esto. Ah, yo tengo. Que tú tienes hiperlordosis, yo tengo escoliosis. Ah, porque está. O por algo, digamos, de tensión. ¿Cómo se puede, o de estrés, digamos, cómo se diferencia eso? La lordosis es una curvatura anormal de la espalda, mucho más marcada en las mujeres. La sífosis es la que tú estás más redondeado. Claro. ¿Sí? Y la escoliosis es una desviación de la columna. Sí. ¿De acuerdo? Respecto a las posturas. ¿Cuál es la mala postura? ¿Cuál es la buena postura? Hoy en día se ha demostrado que en realidad no existe la buena postura ni la mala postura, sino existe aquella postura que es sostenida en el tiempo y esa es la que es mala. ¿De acuerdo? Entonces aquellas personas que están mucho tiempo en una misma posición, sostenida en el tiempo, ahí es donde normalmente aparecen las dolencias musculoesqueléticas y ahí es donde hay que educar a la población. En el fondo, no pasar mucho tiempo sentados en una misma posición, en lugar de trabajo, etc. Y, por ejemplo, de los tres que mencionaste recién, ¿cuáles son los síntomas de cada uno? Porque me pasó de tener escoliosis y no sabía que lo tenía. Fui cuando ya no podía más el dolor y me lo descubrieron. Muchas veces es un hallazgo solamente que se observa en la imagen. ¿Ya? Las escoliosis, la sifosis, hipersifosis, cuando está aumentada, o hiperlordosis, son variaciones muchas veces anatómicas en cada sujeto. Y muchas veces tú estás con dolor de espalda, te hacen el escáner y aparece, y puede ser netamente incidental el hallazgo de la hiperlordosis. Tú puedes tener dolor con hiperlordosis o con hipersifosis o sin dolor y no tener ninguna alteración. ¿De acuerdo? Entonces, solamente un hallazgo anatómico que no explica necesariamente el origen de los síntomas. Y muchas veces pasa, José Miguel, también que cuando uno tiene un dolor, qué sé yo, en el cuello, en la espalda, acá abajo, uno trata de tomar el típico medicamento, el ibuprofeno, el antiinflamatorio, pero eso de repente también puede esconder una dolencia que es un poquito más profunda, ¿no? Y ese, justamente, cuando, por ejemplo, cuando el origen del problema es inflamatorio, ¿ya? El antiinflamatorio actúa súper bien, ¿de acuerdo? Pero cuando existe un problema que es más mecánico, problemas de movilidad, problemas de debilidad muscular, ahí el medicamento no tiene mucho que hacer porque no estás corrigiendo el origen. Y ahí es donde a los kinesiólogos en general nos va bien con los pacientes, cuando atacamos ese tipo de disfunciones o problemas. Y para personas, perdón, Yamila. No, podría. ¿Qué tipo de dolores puede traerme un dolor de espalda? Por ejemplo, cabeza, muchas veces la gente se marea, se descompone. ¿Cuáles son esos síntomas? Cuando hablamos de problemas asociados a la región del cuello, los dolores de cabeza son súper comunes, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver porque algunas estructuras del cuello están relacionadas directamente a mapas de dolor en la cabeza. Esas son las cefaleas tensionales cervicogénicas que se llaman. ¿De acuerdo? Muy común también no solamente referir dolores hacia la cabeza, sino que también síntomas de mareo. Y eso hay que acudir al especialista para hacer la diferenciación, si es que el origen es cervical o el origen puede estar asociado a un trastorno vestibular o cualquier otro. Respecto a las posturas. Ah, tenemos pregunta de WhatsApp. Sí. La gente Pero acá haz tu participa pregunta, mucho. Haz tu pregunta. No, es más importante la WhatsApp. Ahí lo tenemos, Félix. Ahí está. No veo ahí, veo acá. Sí. Hola, buenos días. Dale. Tengo mucho dolor en la zona del cuello y por las noches siento latigazos. ¿Qué puedo hacer y a qué se deberá esto? ¿Podrá ser una hernia? Porque yo tuve dos hernias cervicales, José Miguel, y era parecido. ¿Sí? No? Bueno, hay que diferenciar algunas cosas. Si es que has tenido alguna vez un latigazo, un síndrome de latigazo, este típico coalición, ¿cierto?, vehicular, y el cuello se mueve en extensión y flexión a velocidades. Ya, eso es un síndrome de latigazo. Y eso tiene que ser primero acudido al servicio de urgencia inmediatamente. Y el especialista o el urgenciólogo tiene que tomar las imágenes pertinentes para poder descartar lo peor, que sería una fractura. Pero si esa persona lo siente en la noche. Si es una sensación de latigazo, probablemente hay que indagar un poco más en a qué atribuye ese tipo de síntoma.
Si es algo no traumático, es decir, que de instalación insidiosa, posiblemente, y es dolor nocturno, posiblemente pueda estar asociado a alguna hernia, contractura muscular, algún problema articular a nivel de cuello. Y eso claramente, están todas esas opciones, debe ser evaluado por un especialista traumatólogo o kinesiólogo también. En ese caso. Y, no, y lo que pasa mucho también, hay muchos efectos que uno no se da cuenta que traen problemas a la espalda, como por ejemplo los brackets. Las personas que se ponen brackets le trae problemas a las cervicales porque se te mueven los dientes, mueve todo. Claro, absolutamente. O por ejemplo las personas con busto grande o los excesos de peso, muchas veces la gente no presta atención que trae muchos problemas a la espalda. Absolutamente. Por ejemplo, tener busto grande hace que tu columna se vaya más hacia adelante y ahí aumenta la hipersífosis. ¿De acuerdo? Problemas temporomandibulares, el hecho de bruxar en la noche genera mucha tensión a nivel de la musculatura maxilofacial. Exactamente. Y eso, todo está conectado finalmente y puede repercutir a nivel de la columna cervical. Entonces, todos esos trastornos que tú mencionas normalmente son indagados durante una entrevista clínica y el abordaje tiene que ser muchas veces integral en ese tipo de pacientes. Evaluar la calidad del sueño, hacer maniobras de terapéutica sobre la región mandibular o sobre la región cervical. Sí. ¿Y la discopatía es producto de no atender a tiempo un dolor de espalda? Ya, esa es una muy buena pregunta. Porque la discopatía se define como cualquier trastorno en el disco. ¿Sí? Puede ser degenerativo por la edad, ¿de acuerdo? O puede ser incluso en sujetos jóvenes que han sufrido algún tipo de lesión. De manera de prevenirla, no hay cómo prevenirla porque el envejecimiento ocurre desde los 25 años en adelante. Por lo tanto, a nosotros nos salen arrugas, ¿cierto? Nos salen canas y en nuestra espalda ocurre lo mismo. Por lo tanto, no es algo que podamos prevenir, pero cuando nosotros tenemos un cuerpo fuerte, adaptado a las situaciones de la vida diaria, con buena musculatura que proteja nuestra espalda, podemos sí o sí retrasar que estos dolores musculoesqueléticos asociados a la columna aparezcan. ¿Sí? Y esas lesiones, por ejemplo, cuando uno tuvo, qué sé yo que tengo los dos tobillos como los tengo, rotos, digamos, como goma. Nunca me los cuidé, también algunas lesiones en el hombro, en fin, todas esas cosas también con el paso del tiempo te van pasando la cuenta, ¿verdad? ¿De qué manera también uno debiera tratarse eso, José Miguel? Mira, muchas veces cometemos el error, ¿tú eres deportista, Felipe? De bajo rendimiento, pero lo fui. Muchas ya no, veces. Ya no. ¿Qué jugaba, las bolitas? No, jugaba fútbol, pero al arco. Ah. Mira, muchas veces... ¿Está vivo? ¿Tomó vivolo hoy? Cometen ese error de que han tenido lesiones tras lesiones, no se las cuidan correctamente. Claro. Y finalmente repercuten en lesiones muchas veces no en la misma región, sino que no son aledañas a la lesión. Típico persona que sufre de 15 de tobillo y después repercute a nivel de rodilla o de cadera. El típico error de nosotros es esperar a que aparezca otro tipo de lesiones y sea altamente invalidante para acudir a ayuda. Yo soy más de pensar en que hay que prevenir, trabajar antes, para evitar futuras después atenciones o lesiones. Doc, ¿trajiste para hacer ejercicio, veo? Sí. La Yamila va a hacer flexiones o tiburones. No, vos vas a hacer planchas ahí. Sí, ¿por qué esta colchoneta y esta silla y esta escoba? Escoba, tengo que barrer. Sí. Ya me falta barrer a mí, no me molesta. Bueno, esto, por ejemplo, yo aprendí a barrer así. Porque uno lo pasa pésimo. Los altos tenemos ese problema también, ¿no? De que estamos muy encorvados muchas veces. Yo soy alta también. No, por eso, tenemos. Y los tacos, ¿ah? Los tacos. Por eso yo ando de pantufla y todo el mundo se me ríe, pero yo uso pantufla dentro del canal porque con los tacos todo el día uno... Señorita, menos mal permiso. Que me depile, menos mal que permiso. Me depile. Doc, ¿cuál es la diferencia entre quiropráctico y kinesiólogo? ¿Cuándo tengo que ir a uno o al otro? Bueno, el quiropráctico muchas veces suele ser kinesiólogo y hay kinesiólogos que estudian, digamos, es una carrera diferente, ¿sí? Los quiroprácticos tienen una filosofía diferente a los kinesiólogos, en donde basan sus creencias de que todos los dolores musculoesqueléticos están asociados a subluxaciones en la columna vertebral. ¿Y qué es subluxaciones? Que tu vértebra está fuera de lugar y ellos lo que harían con sus técnicas es corregirlas. ¿Sí? Sus técnicas son súper efectivas, pero hemos llegado al consenso en que la teoría que hay detrás de eso no es tal. O sea, no tenemos las vértebras subluxadas, no tenemos problemas de estabilidad en la columna, eso no existe desde ese punto de vista, pero las técnicas funcionan. Así que si tú tienes un dolor agudo que ha durado normalmente menos de 15 días, las técnicas de quiropraxia andan súper bien. ¿Sí? Está bien. Y los kinesiólogos, ejercicio, también pueden ocupar las técnicas de quiropraxia como ayuda, pero se basa mucho más el tratamiento en ejercicio para que esa columna esté robusta, fuerte. ¿Y puedo hacer una pregunta? ¿Me deja? Obvio. Vaya. Yo una vez escuché que lo típico que uno hace en la mañana, ¿no? Se pega como una estirada. ¿Verdad? Sí. Que hay que tener cuidado con eso. No, absolutamente porque uno está con el cuerpo frío
y te puede generar una lesión. ¿Eso es verdad? ¿Es mito o realidad, José Miguel? Yo te diría que es más mito. ¿Qué frío? Si estás calentito en la cama. ¿Y cuando hace frío? Está calentito en la cama. Pero en el invierno uno igual puede tener frío. Digo frío porque tu musculatura no está funcionando. Fíjate que los animales, los perros, lo primero que hacen en la mañana, ¿qué hacen? Se estiran. ¿Sí? ¿Y es lo que hay que hacer o no? No, está bien, pero por eso pregunto. De hecho, cuando uno despierta, lo mejor y lo más agradable es como levantar los brazos y estirarse. Es bastante agradable. En el fondo, no hay una causalidad entre que hacer eso te vaya a generar lesiones. Quizás movimientos muy repentinos en un mal día, una mala noche al día siguiente, quizás puede ser, pero no es una causa netamente de una lesión musculoesquelética. Doc, ¿podemos ver los ejercicios que quería...? Bueno. No, siempre es bueno. Ya, cuéntame. Ya, ¿qué ejercicio? Mira, mi gremio de kinesiólogo me retaría si yo digo que existen ejercicios para todas las personas con dolor lumbar. Ya, eso no existe. Nosotros siempre tenemos que evaluar primero al paciente y ver qué tipo de ejercicios van a ayudar al paciente. De hecho, José Miguel me mira a mí, me evalúa y dice, este gallo que no haga ejercicio. Claro, mejor para evitar lesiones. O hacer ejercicios, pero cierto tipo de ejercicios, no ejercicios generales, porque el ejercicio tenemos que entenderlo como que el ejercicio es medicina, ¿de acuerdo? Entonces, si es medicina, tenemos que saber dosificarlo, prescribirlo y monitorizarlo de manera correcta, ¿de acuerdo? Lo mismo que un fármaco, lo mismo que los nutricionistas cuando dan dieta a los pacientes, no le entregan una dieta y una pauta a todos los pacientes por igual. El kinesiólogo y el ejercicio es lo mismo. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a mostrar acá van a ser algunos ejercicios que normalmente aplicamos comúnmente en la clínica, pero bajo un contexto. Entonces vamos a basarnos en el supuesto de que aquel paciente que siempre al agacharse le duele, que al ponerse los zapatos es un problema porque tiene que estar en flexión, claro, que al ponerse los calcetines. Entonces normalmente ese tipo de paciente, ese pequeño subgrupo de pacientes, se ve beneficiado de algún tipo de ejercicio que les voy a mostrar acá. Ya, bueno, mira, por favor. Ya a mí me acompaña. ¿Me saco los zapatos? Saque los zapatos, okay. Y nos acostamos boca abajo. Dayanira se saca los zapatos en su participación en el Buenos Días a Todos. Es un buen titular ese, ¿eh? Sin enfocar los juanetes, che. ¿Qué juanete? No tenés juanete. ¿Ahí? Perfecto. Ya. Este tipo de posiciones normalmente a los pacientes con dolor lumbar, que se acerba la flexión, el hecho de acostarse es muy bueno. Le alivia los dolores. A diferencia del hecho de agacharse. Entonces, nosotros ocupamos como estrategia estas primeras posiciones. O sea, perdona, pero para entender, si tú tienes un dolor lumbar, porque no me pueden estar viendo hasta ahora, tienes un fuerte dolor lumbar, consíguete una colchoneta, qué sé yo, o en una parte con una alfombra, porque de repente no todo el mundo tiene colchoneta, y tenderse así ayuda. ¿Eso buena, buena observación. Yo no jamás promovería el reposo en cama en un paciente con dolor lumbar, pero sí los pacientes suelen reportar que posiciones acostadas le alivian. Entonces nosotros cuando prescribimos ejercicio nos aprovechamos, ¿cierto?, claro, de esas estrategias para poder aliviar su dolor. Yamila, sin dormir, se durmió. ¿Qué otra cosa, José Miguel? Respecto al ejercicio, ahora vamos a enseñarlo. Este no es el ejercicio. Ah, no. Yamila, esto es el inicio nomás. Este es el ranking. Pensé que habíamos terminado. Yamila, yo te voy a pedir entonces que pongas tus manos debajo de los hombros. ¿Sí? Una vez yo ya debía haber evaluado el rango de movilidad que tiene la columna de la Yami. Buena, doctor. ¿Tienes buena flexibilidad, Yami? Todavía sí. Te voy a pedir entonces que con los codos te extiendas hacia atrás completamente sin despegar tu pubis, mires hacia el techo y respires profundo y trates siempre de concientizar la relajación en tus glúteos y en los hombros. ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿los hombros ahí o los hombros ahí? Los hombros tienen que ahí estar alejados de las orejas. Del cuello. ¿Sí? Y siempre la mirada hacia el techo. Esta es la típica posición en el yoga que se llama Salud al Sol. ¿Sí? Mm-hmm. Que anda súper bien en pacientes con dolor lumbar que empeoran siempre al inclinarse hacia adelante. Inspira, alivia un montón. Inspira, ¿sí? Sí. Inspira cuando estás arriba y bota cuando estás abajo, cuando vas bajando. ¿Sí? Ya que yo lo ocupamos súper de manera frecuente en los pacientes en rehabilitación. Este puede ser uno de estos ejercicios y la dosificación va a depender siempre de la respuesta del paciente al ejercicio. Hay pacientes que empeoran durante las primeras repeticiones. Eso te iba a preguntar, claro, ¿sí? Y si te empieza a doler. Puede empezar a doler, pero a medida que tú vas repitiendo, el ejercicio va generando un efecto analgésico. Ya. Y cuando tú superas ciertas cantidades de repeticiones, el paciente puede aliviar sus síntomas y ahí es donde hay que trabajar. Por eso siempre te digo, no hay una receta, porque puede ser que las 5 primeras empeoren, pero las 10 siguientes pueden ser que mejoren. No, y amiga, ¿te sientes aliviada? El alivio en las lumbares es maravilloso. Excelente. ¿Cuándo hay que tener ojo? Cuando el paciente empieza a hacer este tipo de ejercicio y en el fondo empieza a experimentar no solamente dolor lumbar, sino que empeora el dolor del lumbar y se va irradiando hacia la pierna, el típico síntoma de la ciática, claro, ahí este ejercicio es contraindicado y tenemos que buscar otras estrategias para poder ayudar a ese paciente. ¿Y cuáles serían esas estrategias? Perdón, Yamila. No, es que hay un ejercicio que es para la espalda también que es así, ¿no?
Me adelantaste el... Exacto. Perdón. Perfecto. ¿Qué capacidad que tiene? Yo sufro de la espalda, sí. Entonces por cuando el paciente suele empeorar hacia la extensión, que es el saludo al sol, nosotros proponemos entonces ponernos en cuatro apoyos. Le pedimos al paciente, mira, ponte un poquito más hacia adelante y a mí, sin mover las rodillas, la rodilla un poco más atrás. También es de yoga. ¿Ya? Y te voy a pedir, Yami, que te pongas, se te sientes en los talones manteniendo las manos posicionadas adelante. Y cuando estés atrás, te mires el ombligo, respires profundo. Y esa es una posición que muchas veces induce a relajación en la zona de la espalda en pacientes que empeoran a la posición de salud al sol, pero que suelen mejorar significativamente en esa postura. ¿Sí? Y eso también lo puedes hacer de manera repetida. ¿Sí? Evaluar siempre detrás de un kinesiólogo la respuesta del síntoma de la espalda. Sí. Nuevamente, si es que los síntomas empeoran, se van haciendo distales hacia la pierna, tratar de buscar otra estrategia y así hasta encontrar la mejor alternativa para el paciente con dolor de espalda. Pero si uno no tiene la posibilidad de contactarse con un kinesiólogo, no tiene plata, no tiene tiempo, pero tiene un dolor, yo creo que este es un ejercicio bastante... Esto es un buen punto de partida, ¿sí? Claro. Pero si es que estos ejercicios no suelen generar el alivio que uno espera, entonces mejor buscar ayuda al especialista. José Miguel Poblete, kinesiólogo de la Clínica Dávila Vespuzo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De nada. Gracias. Yamila, ¿estás aliviada? Estoy bárbara. Es importante cuando uno se levanta de hacer ejercicio, levantarse de a poquito, como así. Ah, ¿viste? Y no así porque te puedes marear. Entonces lógico. Es muy importante no, de a poquito con la cabeza espalda. Para abajo. Muy bien, el latigazo. Excelente. 11 de la mañana con 49 minutos.